la suma que está haciendo Verónica Alonso a su candidatura. La verdad que yo como blanca, como nacionalista, me parece muy bien que haya muchas opciones distintas. El tema es cómo vienen esas opciones distintas, ¿no? ¿Qué es lo que traen? A mí un candidato que lo hemos visto en algunas entrevistas de prensa que desconoce números y temas muy sensibles para el país, que incluso me lo comentaron, no lo vi, así que si estoy cometiendo un error ya me adelanto a pedir disculpas, pero que no sabe cantar el himno nacional. Que se pretende ser candidato a un país, alguien que vivió fuera del país toda la vida. Muchos dirán, no, pero está bien, porque viene, porque es exitoso, porque viene con recursos. Yo quiero a alguien que realmente sienta empatía por los problemas de la gente, que pueda entender los problemas de la gente. No creo que alguien que nunca votó en Uruguay, que hace muchos años que no vive en el país, que vive otra realidad, entienda los problemas de la gente. Ya dijo que lo vende como un champú. Yo coincido. Yo creo que tiene muchos recursos económicos y bueno, si uno busca un poco la información de su familia política, sabe que tiene su fortuna está evaluada en miles de millones de dólares. No sé bien cuál es el origen de toda esa enorme cantidad de recursos, que en un momento se le antojó comprar una isla en el Mediterráneo y compró la isla de Scorpios, aquella isla famosa que era Dionisis, se la compró el gobierno griego en un momento que Grecia, hace unos años, cuando Grecia estaba en una situación económica complicada por 400 millones de dólares. Entonces, yo realmente no sé qué propuesta tiene, qué es lo que hay atrás. Entiendo que hay mucha gente que está deslumbrada con eso y entiendo que sí, que hay muchísimos recursos económicos puestos en los medios de comunicación, puestos en las encuestas, porque a mí me pasó, me llamaron de una, como a muchos, ¿no? Yo dije, bueno, qué suerte, una vez me toca una encuestadora donde pueda decir lo que pienso. Finalmente le tuve que cortar porque era tan sesgada y tan claramente sesgada hacia Sartori que la verdad que me pareció que yo no me podía prestar una cosa de esas. Y entiendo que esta es una elección interna, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nuestro candidato es un candidato que habla menos y hace más. Es un candidato probado en la gestión, en la resolución de los problemas, en entender las dificultades que pasa la gente y en tratar de tender los puentes posibles para llegar a esas soluciones. Entonces, el ejemplo de lo que ha hecho en Maldonado se puede... A mí cada poco día me manda, ¡ay, estoy en el Jagüel, qué divino que está esto! ¡Estoy en el Parque Mancebo, qué excelente! Todo el mundo está encantado como recuperaron Maldonado. Bueno, lo que está pasando en Maldonado puede pasar en el país si nosotros ponemos frente al gobierno nacional a alguien que tenga esas cualidades personales para hacer que las cosas pasen. Ahora, ¿por qué quizás Antía sale, marca esta diferencia, hace estas manifestaciones públicas y los demás precandidatos del Partido Nacional no? Y bueno, yo creo que es equivocado pensar que tenemos que mostrarnos unidos en una interna. Nosotros en la interna tenemos que mostrar las diferencias. ¿Cómo nos votan? ¿Cómo eligen aquí en San José entre la cantidad de candidatos que hay? Hay muchos candidatos que están respondiendo al sector de todos, hay muchos candidatos, bueno, algún candidato que está respondiendo a la Larrañaga, va a aparecer algún candidato ahora con Sartori, yo estoy respondiendo a la candidatura de Mejor País. Entonces hay una enorme cantidad de personas para elegir, bueno, ¿quién nos podría representar mejor? Y yo creo que la ciudadanía es así que tiene que evaluar. Evaluar por lo que se hace, por cómo se trabaja, por las propuestas que se tienen, por las personas, porque en definitiva la política las hacen las personas, las hacemos las personas. Y si yo vine a hacer algo que no iba a hacer en mi vida, que pensaba que yo no iba a estar en la actividad política, si di hace varios años el paso de decir, bueno, yo tengo que involucrarme, es porque quiero hacer las cosas distintas. Y esto que está pasando ahora, que lo dicen en los correos, pero a mí me consta claramente de la oferta económica que está haciendo el candidato Sartori para que la gente se vaya a trabajar con él, el pago a la militancia, que supongo que lo hará con BPS incluido, no sé, eso es algo que habría que, ¿no? Si vos estás rentando a alguien y no es una militancia voluntaria, me parece que eso no le hace bien no le hace bien al Partido Nacional, no le hace bien a la política, porque realmente no sé, a mí personalmente no me gusta. También Antía fue llamado por dirigencia de Sartori para incorporarse a su sector. Sí, y
Después, Alem García salió a decir que no. Cuando llama a un representante de alguien cercano, es en nombre de. Alem García llamó a Antía en nombre de Sartori y realmente lo presionó, lo incitó y le dijo, mira, le ofreció de todo. Y le dijo, queremos arreglar contigo antes de arreglar con Verónica Alonso. Esto tal vez va a ser medio escandaloso que lo diga así, pero es tal cual. Y esa fue la propuesta que se le hizo. Y Antía dijo clarito, nosotros no nos bajamos. Y nosotros no nos bajamos. Es una de las preguntas que han hecho siempre, porque a veces hay candidatos que salen y que después quedan por el camino, y de esos tenemos muchísimos a lo largo de la historia de nuestro partido. Arrancan varios precandidatos y después terminan dos o tres, en el mejor de los casos. Y bueno, no sé cuántos van a terminar en junio, pero nosotros seguimos hasta junio y después seguimos hasta octubre.